Una simulación de la Organización de los Estados Americanos se lleva a cabo en el campus Pérez Celedón y es organizada por la Escuela de Relaciones Internacionales. La actividad reúne estudiantes de diferentes campus y lo que busca es la reflexión y discusión, simulando el mecanismo de la Asamblea General de la OEA. De un tema específico por la coyuntura y su trascendencia este año es la migración en las Américas. Primero, que los muchachos, a partir de la simulación de algo que sucede en la vida real y que influye de alguna u otra forma en la vida de todos los que vivimos pues, en el continente americano, tengan la experiencia de lo que sucede a nivel de la organización, que desarrollen lo que se llaman también los soft skills, ¿verdad? Las habilidades blandas, como la negociación, la comunicación efectiva, lo que es el contacto con otras personas de diferentes partes de la región también, porque casi siempre tenemos personas no solo de Costa Rica, sino de otros países de la región, incluso fuera de la región también. Y entonces la idea es que compartan, que ejerciten sus conocimientos. Este año se realizará por primera vez en la sede Pérez Celedón y hay unos 120 estudiantes. Pone muy contentos, ¿verdad? Porque es llevar las actividades de la universidad a las sedes y hacerlas partícipes, y eso es fundamental. También es importante que este año tenemos muchísima diversidad en la participación, porque tenemos tanto personas de la carrera de Relaciones Internacionales, pero también tenemos participantes tanto de la sede aquí de Pérez Celedón de Comercio y Negocios Internacionales y también del campus de Coto. Tenemos participantes de la ERTH, participantes de la UACA, de la UCR, tenemos participantes que vienen de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los estudiantes afirman que esta es una buena oportunidad y a que además tuvieron que prepararse muy bien. El desarrollo de habilidades por parte de los estudiantes, ¿verdad?, es súper importante. También una de las cosas que comentábamos en la sede Omar Dengo es que la interacción con las otras sedes es importante para vincularnos, ¿verdad?, como Universidad Nacional que somos, ¿verdad? Entonces esperamos que de acá salgamos después de la simulación con mucha experiencia, ¿verdad?, diplomática, porque eso es la actividad en sí, pero también con muchas amistades de Pérez Celedón, ¿verdad? Claramente, digamos, todo es muy diplomático. Es una larga preparación, recibimos una capacitación, ahora tuvimos que preparar resoluciones, investigar sobre la política exterior del país que nos corresponde, si tiene algún conflicto con otro país, muchos detalles que engloba lo que es la preparación de estos Estados Americanos, porque el fin de esto es que las relaciones se lleven de manera pacífica. Para el decano del campus generaleño, José Luis Díaz, esta es una oportunidad importante. Una gran oportunidad desde el punto de vista académico-pedagógico para los estudiantes, pero sobre todo por las posibilidades que tenían ellos de discutir en torno a temas muy, muy actuales sobre lo que es la convivencia entre naciones, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado, la visualización de criterios un poco diferenciados en lo referido a posiciones de cada uno de los países que puedan ser representados durante este simulacro. Es un gran esfuerzo que está haciendo la Universidad Nacional y que en coordinación en este caso particular con la Escuela de Relaciones Internacionales, sede regional Brunca, con sus dos campus, campus Pérez Celedón y Coto, pues permitiría a los estudiantes también una experiencia inédita sobre la base de puntos de referencia que hasta el momento pues, no habíamos tenido la oportunidad de desarrollar aquí. Esa simulación se realiza en el gimnasio de la institución y culmina el próximo viernes.